Queridos amigos de la naturaleza y los animales, nuestro reportaje de esta serie de Aitor y sus amigos los animales va dedicado a las aves. Con motivo del Día Mundial de las Aves que tiene lugar en el mes de octubre, el grupo SEO, Sociedad Española de Ornitología, en Málaga, realizó una serie de actividades como una ruta por el paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce, anillamiento científico, tienda, mesa informativa sobre la lechuza común, ave del año 2018, y muchas cosas más. SEO, que es la Sociedad Española de Ornitología, es la ONG ambiental decana en España, fundada en 1954 y trabaja para conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como a nivel internacional. Nuestras cámaras estuvieron grabando las pequeñas aves que los biólogos y ornitólogos anillaban e informaban a los asistentes las características de estas aves. Hoy estamos en el río Guadalhorce y vamos a ver unas aves y también muchas actividades que hay. Y como veis, estamos en un río precioso, gigante, y por aquí puede ver muchos animales, hay muchas plantas también, y vamos a ver muchas aves, insectívoras, muchas cosas. Y la van a atrapar con una red, vamos a ver de todo y haremos una cuanta entrevista. A cuidar los animales y el ambiente. Saludo y que veáis mucho el programa. ¿Qué pájaro es? Échale un vistazo a las currucas. Por ahí. Es una curruca cabecinegra. Porque los jóvenes se mueren mucho. Es un macho de curruca cabecinegra. ¿Vale? Se ve que es macho. Segundo, voy a cogerla bien. Más opciones de vivir. A ver. La experiencia es un grado. Vale. Es un macho porque tiene. ¿Veis el capirote de negro? El anillo ocular es rojo. El anillo ocular es lo que rodea el ojo. Es rojo. Y el pájaro en general es gris. Una hembra sería más marrón. Ahora voy a anillarlo. Hay otra especie grande, la gaviota, por ejemplo, si vive en 15. ¿Por qué la anillas? Se le anilla con la anilla se le asigna un número. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos este dato y si este pájaro se vuelve a capturar en cualquier otra zona, apuntan el dato y se puede comparar y entonces veríamos pues dónde ha aparecido, si el cambio de peso y diferentes factores. Sí, todos estos datos van a una base central. ¿Alguien de cualquier parte del mundo puede...? Sí, tiene que ponerse en comunicación con la sede y tal, pero están ahí los datos y se pueden hacer estudios gracias a esos datos y, por ejemplo, conocer las poblaciones y demás. Un 3. Un 3 es la edad. Sabemos la edad por la muda. ¿De acuerdo? Entonces, si abrimos la edad de este pájaro, todas estas plumas grises son nuevas, son de adultos, en cambio las plumas de vuelo son marrones, son de pollo. Si todavía tiene plumas de pollo es porque nació este año. Es un 3. ¿Me has dicho la anilla? Sí, pero te la vuelvo a repetir. Un segundo, ya he tenido la ala ya que se cogía. 60 de ala, ¿vale? La anilla es la P01, la vez entera, porque si es 01, P26. 1601. Se ponen unas redes y entonces ahí caen y ya se capturan de la red. Un 3. Ahora se te abro el ala si quieres, pero está marrón.
Esta es una muda de libro de esta gente. ¿Qué digo? Pregúntale, ¿dónde la han encontrado? Espera. Espera. ¿Dónde la has capturado? ¿Aquí en este río? Sí, las redes están colocadas por aquí y entonces se capturan por la zona. Y ya los van sacando de las redes, están todo el rato dando vueltas para que no se pase mucho tiempo en la red. Y ya nos lo traen, lo anillamos y se liberan. Pero han mudado también algunas de estas formas secundarias. Aquí lo pesamos. Estas son primarias, secundarias, 11,8, ¿vale? 11,8, está ahí. Se nos ha escapado. Gracias, músculo, ¿te acuerdas? A uno. Mi sobrina. Aquí va uno. Hay un águila arriba, si la puede, no se la puede enganchar, un águila calzada, sí. Está cerquita, ¿eh? Vale. Oye, me alegro de verte, tío. Que nosotros no vamos a ir. Pues mira. No quería. Y dale recuerdo a tu chica. Tu chica ya. ¿Niño? Pues este es la curruca, cabecinegra hembra. Antes ha tocado el macho y ahora ha venido la hembra, justo uno detrás de otro. Ha sido suerte. Así, sí, se puede comparar. Hay aves que están emparejadas todo el año y hay otras que no se emparejan. Esta especie, por ejemplo, en invernada, ahora mismo no están en pareja. Viven aislados, a veces juntos, pero no necesariamente vinculados. Machos y hembras. Te digo anilla, ¿vale? Encantado de verte, tío. Igualmente. Yo ya pensaba. ¡Buena! ¿Qué jefe? Yo llevo teniendo jefe ya hace 5 años. Sí, pero... Mira, esta es nueva y esta también nueva. Sí. Tres. Vale, esta es insectívora, sí. También comen muchos frutos. Tienen una dieta mezclada, insectívora, pero también pues les gustan mucho los higos, a veces comen aceitunas también, frutos. ¿Cuántas aves habéis anillado hoy? Pues nosotros llevamos unas 40 y luego hay otro grupo aquí que también estamos anillando entre los dos. O sea que a lo mejor puede que hayamos anillado unas 90 o 100 aves. ¿Son grandes las aves que habéis anillado? Pues el más grande es el mirlo, que se puede ver en los parques fácilmente. Es un pájaro negro con la cola larga que se mueve por el parque. Y ese es el pájaro más grande que hemos anillado aquí. Normalmente la mayoría de pájaros que se coge son pajaritos pequeños, paseriformes pequeños. ¿Son todas insectívoras? Pues no, también hemos cogido insectívoras, bastante, la verdad. Muchas de ellas también comen fruta para complementar la dieta. Y luego también hemos cogido especies granívoras como el gorrión. El gorrión también han caído algunos gorriones hoy. ¿Habéis cogido algún águila algún día? No, normalmente las águilas no caen en las redes, no es algo que pase. ¿Cuántas aves hay aquí en el río Guadalhorce? Aquí. Es que depende de la época, porque esta es una zona de paso donde muchos pájaros paran cuando están migrando. Entonces, depende de la época, se pueden ver más o menos especies, pero se pueden llegar a ver bastante más de 100 aves y diferentes, tanto garzas como aves acuáticas, como águilas que ha pasado ante una, o sea, que se ven de todo tipo. ¿Y ahora alguna ave puede haber? Pues ahora, por ejemplo, se pueden ver cormoranes, se pueden ver, también se ha visto aquí la calzada, se puede ver el garza real, garceta, ana de azulón, como pato, por ejemplo. O sea, hay mucha variedad de aves aquí en la desembocadura. ¿Es fácil de anillarla? Esas especies que te he dicho, la mayoría no, pero los paseriformes, aprendiendo y después de hacer el periodo de formación, no tienen mucha dificultad. ¿Qué águila es el que hemos visto antes allí? Pues es un águila calzada. Es un águila que antes casi no se veía en invierno porque todas iban a África, pero con la subida de las temperaturas hay individuos que se quedan aquí y ya no van a África, se quedan aquí pasando el invierno. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín. Bueno, Martín, ¿cómo antes estaban soltando los pájaros y cómo tú sabes tanto de las aves?
Bueno, a los 6 años vi que mi madre tenía una guía de aves, que creo que era muy antigua, y entonces la cogí y se dieron cuenta que en una semana ya me sabía todos los nombres y desde entonces pues ha sido mi gran afición. ¿Y te gustan mucho, mucho, mucho las aves? Sí. ¿Y vienes todos los años a esta fiesta? Pues procuro venir, pero a veces no podemos, estamos de viaje o tenemos otras cosas. Por... ¿Tú tienes muchos animales y aves? Yo no tengo mascota, pero una vez nos encontramos un gorrión abandonado en un pueblo y nos lo trajimos a casa y lo queríamos, pero se escapó. Eso está muy bien, cuidar a los animales. Sí, es que además era un bebé. Era un bebé y no sabía volar. Aprendió con nosotros. ¿De dónde eres? De Málaga capital. ¿Tu familia de dónde es? De Periana, de un pueblo en los montes de Málaga. No tenemos que ir a la exhibición. De la Sarquía. Más bien, una aldea de la Sarquía, se llama La Muela. ¿Y cuál es la ave que más te conoces? Déjame pensar. Creo que el buitre leonado. Y la curruca también te la sabes muy bien, ¿no? Sí, es que miro un poco de todo en el libro. Bueno, invito a la gente que venga a esta fiesta, ¿no? Sí, puede hacerlo, sí, ¿por qué no? Bueno, gracias. De nada, Martín. Adiós. Para que en determinadas especies concretas que se necesiten, digamos, una especial protección, con esta información que nos va dando la anilla, vamos viendo qué puntos son importantes a través de todas las migraciones de las aves. Entonces se para con más repetición. Cuando eso es repetitivo a través de los años y a través de muchos ejemplares, sabe que a lo mejor este paraje es muy importante para que los pájaros paren, descansen y coman. Entonces se hace una figura especial, en este caso es paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce, y tiene una cobertura legal y de protección. Entonces eso nos ayuda a saber que los pájaros necesitan determinados sitios y se hacen acuerdos internacionales entre los países. Para proteger eso. Eso habéis escuchado alguna vez, los acuerdos de Ramsar, que son acuerdos para determinadas zonas hacer las protecciones a nivel, digamos, de Europa y de otros países. Lo que está un poco acalorado y estresado. Está un poco harto ya, está un poco harto, así que lo vamos a soltar, ¿vale? Es que los pájaros, mira, los pájaros cuando, como no tienen, igual que las personas, glándulas que sudan, porque si un pájaro sudara se le mojaría todas las plumas. Entonces el calor lo disipan por la boca. Cuando veis que los pájaros están con la boca abierta es porque tienen calor y están disipando calor. Entonces este está ya un poco agobiado por el calor que hace y... Carricero común. Vamos a ver, venga, todos a la vez. Carricero común. Muy bien, ahí. Y ahora buen viaje. Buen viaje. Agárralo bien, así. Peínalo, como derechito. Dile buen viaje, que tenga buen camino. Tú eres. Abre la mano. Es que yo soy. Ahora tienes que espabilar. Mira, abrí un poquito de espacio. Mira, este pájaro. Es distinto al otro. Uy. Este pájaro, si os fijáis, tiene un pico totalmente diferente al otro. Es más ancho, más corto y más grueso. ¿Por qué creéis que tiene el pico diferente? Venga. Muy bien, muy bien. ¿Y qué creéis que come con este pico? Semillas. Semillas, muy bien. Y por eso tiene este pico con esta fuerza, que además duele un pelín. Tiene esa capacidad, por eso los pájaros tienen los picos diferentes y los vemos diferentes, y entonces eso nos da la idea de qué comen cada pájaro. Aunque este también, si se le ve un gusanito, no le va a hacer asco, ¿eh? Allá que se lo come también. Está muy bonito, amarillo. Este es un pájaro que es muy común en verlo por aquí, en los jardines. Es un... Verdón. ¿Por qué se llamaría verdón? Porque es muy verde. Eso es, muchos pájaros... Su nombre corresponde a la apariencia que tiene. En este caso es un verdón y es una
¿Qué sería, un macho o una hembra? Una hembra. ¿Por qué? Aquí hay que decir por qué. Bueno, vale, vale. Es muy colorida. No, al contrario, la hembra suelen ser colores más discretos porque se pasan mucho tiempo en los nidos y entonces tienen que pasar desapercibidas más fácilmente. Los machos, como tienen que decir, este terreno es mío, pero no porque sean así muy chulitos, ¿no? Sino porque, todo depende de la comida. Entonces los pájaros establecen un sitio que creen que es bueno, que tiene muchos recursos de comida, entonces los machos defienden ese terreno para que no entre nadie, para quitarle la comida, ¿vale? Entonces por eso son más peleones, más llamativos y todo eso, ¿no? Ahí está. Y las hembras son más discretitas y cuando crían, los pájaros tienen la capacidad, las hembras, de perder todas las plumas de la barriga. Cuando llegue el bel, bueno, si no, si coincide, se le queda toda la barriga pelada y generan una especie de líquido para que se ponga así gordito. Se pone como los deditos cuando los tenemos mucho rato en el agua, que se queda así, así acolchado, pues igual, para facilitar que el calor del cuerpo le llegue más fácil a los huevos. Y entonces así se calienta más fácilmente. Por eso las hembras tienen que ser de colores más apagaditos, pues se tiran entre 16, 18, 20 días incubando. Depende de la especie, a mayor tamaño, más tiempo de incubación, ¿vale? Un verdón, por los colores que tiene, el macho es un color verde y amarillo, ¿lo veis? Aquí lo tiene Rafa. Este sería el macho, ¿lo veis? Que es más llamativo, tiene las alas más amarillas y es un verde mucho más llamativo, ¿vale? Entonces, esta la vamos a liberar ya. Es un pájaro que lo podemos ver en los jardines. No, esta no la vamos, la cierto yo, ¿vale? Es que es un poquito más delicadito, ¿vale? Hola, ¿cómo os llamáis? Yo, Rocío. Y yo, Julia. ¿De dónde venís? Yo, de Málaga. Y yo también, de Málaga. ¿Os gusta la actividad de SEO? Sí, me parece súper bonita porque todo el mundo puede disfrutar de la naturaleza. Igualmente. ¿Qué tipo de aves conocéis? Pues mi favorita es la curruca capirotada. La mía me gustan todas, pero mi favorita es el roquero solitario. ¿Y vosotros venís mucho a esta fiesta? Sí, venimos todos los años, ya llevamos casi 4 años viniendo. Sí. ¿Sabéis lo que comen algunas aves? Suelen comer semillas, insectos pequeños, las rapaces pueden comer ratones o insectos más pájaros más pequeños que ellos. ¿Cómo sabéis tanto de aves? Pues porque el padre de Julia trabaja sobre animales y nos cuenta muchas cosas sobre ellos. ¿Es profesor? No. ¿Tenéis algún animal en vuestra casa? No, yo tenía, pero ya no. ¿Y tú? Yo un perro y un conejo. ¿Salí al campo? Sí, solemos salir al campo una vez a la semana, los fines de semana normalmente. A ver, ¿qué os gusta más? ¿El campo o estar en la casa? Bueno, depende del día, pero el campo suele ser más entretenido porque en la casa ya te conoces todo. En el campo puedes ir descubriendo cada día. ¿Os gusta ir descubriendo animales? Sí, me parece súper interesante porque la gente tiende a quedarse solo en casa y no descubrir nada. ¿Y a ti te gusta? Sí, mucho. Da un mensaje para que vengan a esta fiesta. Es muy interesante saber sobre pájaros, que te diviertes mucho y es muy entretenido. Yo lo recomiendo mucho porque te lo pasas muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí, y haber aceptado la entrevista y adiós. Y un mensaje de que todos los niños respeten las aves. Pues es que es parte de nuestro universo y de nuestro planeta, así que es súper importante respetarlo. Bueno, adiós. Gracias. Que debemos cuidar los animales porque después ya no habrá nada y eso. El pájaro, si lo vemos, veis que es un pájaro mucho más estilizado, tiene un pico totalmente diferente. Por lo tanto, ¿qué comerá este pájaro?
Aunque también en el invierno, cuando hace frío y no hay insectos, ¿qué creéis que puede comer? Bueno, los granos son muy duros, tiene un pico muy duro para tragárselo. ¿Qué más? Venga. Semillas, semillas, vale, va, vamos bien, vamos bien. Suelen comer aceitunas, ¿vale? Y semillitas, por ejemplo, como el arbusto que hay ahí, que se llama lentisco, que tiene una bolita, pero como no tiene el pico que tiene el verdón, ¿qué es lo que hace? Se las traga enteras. Normalmente la aceituna no, la gorda, ¿eh? Esa que no. Las chiquititas, que normalmente son las de acibuche, que son las silvestres, que son unas aceitunitas chiquititas. Se las traga, las digiere y luego en la caquita sale el hueso. ¿Y qué sucede con ese hueso? Pues que al caer en la tierra, ya tiene un proceso, digamos, de erosión de la cáscara, y facilita que germine con más facilidad. Por lo tanto, los pájaros nos sirven muy bien para diseminar semillas de diferentes arbustos. Y eso contribuye también a que haya unas repoblaciones naturales de determinadas semillas, ¿vale? ¿Qué pájaro es? ¿Este qué pájaro es? Venga, dímelo tú. Hemos dicho que los pájaros tienen, normalmente el nombre se parece, o sea, le da una imagen a lo que se parece. No tiene nada verde. Yo lo sé perfectamente. Sí, tú lo sabes, pero espérate una mijilla, si lo sabes perfectamente. Tengo una especie de jardín al lado de mi casa y los ves. Bueno, pues venga, dínoslo, cuéntanos. Curruca, la pirota, la hembra. Eso es. Muy bien. ¿Y por qué es macho? Curruca. ¿Por qué no es macho? Porque los machos tienen la capirota negra. Muy bien, muy bien. Él lo ha dicho muy bien. ¿Tú te llamas? Martín. Martín. Martín lo sabe muy bien. ¿Has visto lo que ha dicho? Es una curruca capirotada, es un pájaro que viene a pasar el invierno con nosotros, a lo que se le llaman normalmente invernantes, ¿vale? Hay categorías que se llaman invernantes, pájaros locales, como podía ser un gorrión, que son más o menos pájaros que están siempre, más o menos, y luego los pájaros de paso, como hemos visto antes, el carricero, el cerrojillo, que son pájaros que los vemos nada más que en la época de paso, ¿vale? Este sería un pájaro local, porque normalmente anda por aquí, y este es un pájaro que nos visita en el invierno. Viene a la zona mediterránea y a la zona del norte de África. ¿Vale? También hay ejemplares que crían aquí, ¿no? Pero el grueso importante viene de Europa. Y es como decía él, es una curruca. Fijaros que cuando veáis en un jardín un pájaro con esta silueta, más o menos así, una forma, digamos, estilizada, un pico fino, en principio es un insectívoro. Luego, más o menos podéis decir, es una curruca. Y ahora puede ser una curruca cabecinegra, si tiene la cabeza totalmente negra, no el capirotito, una capirotada, o una curruca mosquitera, que es si no tiene color ninguno. Pero la apariencia en general es parecida, ¿vale? Alguien que no haya soltado ningún pájaro. Bueno, pues tendría mucho más verde, mira, aquí. ¿Cómo se llama? Como más del doble. Ponle aquí. Este es una hembra. Y además, el macho tiene por aquí debajo, en la cola, tiene amarillo también. Y esta lo tiene verdoso, entonces sabemos que es una hembra. Tiene un pico grande, si os fijáis en el borde del pico, lo tiene de color rojizo. Es porque aquí está comiendo sobre todo semillas de ese arbusto, que es el lentisco. Como es rojo, pues está comiendo de esto y se le pinta de ahí. Este tiene un pico fuerte y robusto, este granívoro sobre todo. ¿Veis la diferencia del pico? Mira, fijaros qué diferencia tiene un pico y otro. Los dos son hembras. Bueno, alguien que no haya echado y que no tengamos problemas. Fijaros el pico, lo robusto que es, ¿veis? Este está comiendo aquí sobre todo semillas de ese arbusto que hay ahí, que es rojo, que es lentisco. En este tiempo el lentisco está en fruto y entonces está comiéndolo. Fijaros que la de antes tenía muy poco amarillo y este ahora tiene el amarillo del ala, es muy amplio, ¿veis? Más ancho. Entonces da más imagen de amarillo y además en la cola también tiene amarillo por la cola, ¿lo veis? Sí, sí. Entonces esto ya me indica que es macho. Y a ver, mirándolo por aquí, es un macho que ha nacido esta primavera.
Eso ya lo sé por las plumas de aquí, las cobertoras primarias, que son estas, que no las tiene con la punta gris, que la tendría que tener. Entonces, un pollito de este año que está ya hecho una prenda, claro. Esto que hay aquí, esta es la semilla del lentisco, que es un arbusto. Pues las bolitas están todavía, estas no están maduras, cuando se ponen negras, alguien digieren la carne, ¿vale? Que es muy poquita, con eso se queda, se alimentan con eso, y luego el huesecito lo suelen echar en diferentes sitios, y de ahí sale otro arbustito nuevo, ¿vale? Y esa es una manera de difuminar y difundir semillas. Y claro que la mayoría tienen frutos, es decir, que esta zona para estos pájaros es magnífica ahora. Porque además tienen agua, tienen comida, pues están en la gloria. Martín. Que se llama lentisco. Vamos a ponérselo aquí a Martín para que se le vea. Este tiene un pico fuerte, así que tened cuidadito que no pique. Que este tiene un pico fuerte. A mí me pica una foto. Me pica. Por delante no, por detrás, eso, por detrás. Cuidado. Es flojito. Espérate, espera. Pero sabemos cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Verderón. Verderón común. Vale, muy bien, venga, seguimos. Dos y tres. Bien. Bueno, nos hemos encontrado aquí con unos amigos de Canilla de Aceituno. ¿Cómo os llamáis? Hola, yo me llamo Lidia. ¿Tú cómo te llamas? Ella se llama Lucía. ¿Y vosotros? Yo me llamo Ramón. Yo Alberto. ¿Os gusta mucho la actividad de la ave? Sí. Claro que sí, muchísimo. ¿A ti te gusta? Sí, sí nos gusta mucho todo lo que está relacionado con la ave, nos encanta. ¿Venís casi todos los años? Nosotros cada vez que podemos venimos, este día y todos los días del año, porque todos los días se ven aves. ¿Y qué año ha sido en el que más aves habéis visto? Bueno, todos los años hay mucha cantidad de aves, ya he visto. Hoy, por ejemplo, ha habido mucha diversidad de aves. Dependiendo de la hora, por la mañana hay más, luego cuando va haciendo más calor, pues las aves también se van escondiendo porque hacen más calor. Pero todos los años se ven muchas aves. Alberto es experto en los sapos parteros. ¿Aquí hay alguno? Bueno, aquí donde estamos ahora mismo, en el Guadalhorce, no. Porque el sapo partero bético tiene una zona de distribución muy concreta que solamente abarca lo que es la zona de nuestro parque natural, de la Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, ahí en la Sarquía. Bueno, ¿y cuándo nos va a llevar a la sierra? A ver. Pues cuando queráis vamos a la sierra, pero para ver el sapo partero tenemos que esperar a un momento en el que estén más activos, por ejemplo, cuando están en celo, que es a partir de febrero o marzo, es cuando ya empiezan sus ciclos para reproducirse, poner los huevos y tener sus crías. ¿Qué es más fácil, encontrar una cabra montesa o un sapo partero? Una cabra, es mucho más grande, se ve mucho mejor. ¿Y allí se ven más los ciervos? Los ciervos que hay están en la parte de atrás, en la parte de Granada, del parque natural. Nosotros en la parte malagueña no tenemos ciervos. Bueno, gracias Lidia y Alberto. Muchas gracias por estar aquí y adiós. Muchas gracias a ti. Nos veremos pronto, sí. Venga. Fijaros, es un pájaro que se puede ver, bueno, ver más o menos, más escuchar que ver, porque casi siempre está metido en la espesura. Este es un pájaro que siempre está pegadito a la ribera de los ríos. Es un pájaro que se considera más o menos local. Fijaros la forma del ala, ¿lo veis? Que antes os he comentado. ¿Veis que es una ala redondita? Sí. ¿Lo veis? ¿Que es redondita? Sí. En las currucas que hemos visto antes, el ala era así, en forma de cuña. Es un pájaro que más o menos lo podemos ver en casi todos los ríos. La diferencia entre macho y hembra es el tamaño. Los machos son un poquito más grandes que las hembras. Es como decía él, ¿habéis escuchado un pájaro que dice que canta muy bien? ¿Cómo se llama? Ruiseñor. Ruiseñor, vale. Pero hay dos ruiseñores.
uno que es el ruiseñor común, que es el que canta muy bien, que tiene un tono así muy... Y este se llama ruiseñor bastardo. ¡Mamá, es un ruiseñor! Pero es un ruiseñor bastardo, que es otra especie diferente. El otro es ruiseñor común y este es un ruiseñor que le llaman... Se llama ruiseñor bastardo. Es un pajarito que, os fijáis también, tiene un pico súper fino, come insectos y lo podemos ver siempre en la ribera de los ríos, dando saltitos entre la vegetación. Si vemos un pajarito de color marroncito en la ribera de un río, posiblemente sea un bastardo. ¿Vale? ¿Qué es este? Ruiseñor bastardo. Bien, venga, ahora en coro, ahora en coro. Ruiseñor bastardo. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Venga, ahora, a la de tres. Una, dos y tres. ¿Qué es lo que vais a hacer, Antonio? Pues ahora vamos a proceder a liberar unos ejemplares de Cernícalo loburgar que han estado en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y ya están listos para volver a la naturaleza. Vale, y en este caso nos ha traído unos cernícalos, no sé si ha traído uno o varios. Cuatro cernícalos. Cuatro cernícalos, ¿vale? Que ya han pasado por el centro, están recuperados y los vamos a poner en libertad hoy. ¿Por qué estaban en el centro? ¿Qué le habían pasado a los cernícalos? Pues algunos son pollos que caen del nido, entonces la gente nos avisa, con la colaboración del ciudadano nos avisa, los recogemos, allí están en el centro hasta que están en fase adulta y ya pueden volar por sí solos. Otros están heridos porque chocan con obstáculos, con tendido eléctrico, con viviendas, con muchas cosas. Entonces se les recupera, se les alimenta un tiempo y hasta que están fuertes y pueden volar, pues se les tiene allí y después ya hacemos una suelta. Da un mensaje por si hay gente que tiene algún pájaro de esto y si está arañado o está herido, que lo traigan allí. Bueno, yo agradezco a todos los ciudadanos su colaboración, que normalmente en Málaga hay mucha colaboración. Se llama no solo para cernícalos, para cualquier ave que esté protegida, hay mucha conciencia en Málaga. Y además, pues queremos recordar a aquellos que encuentran una especie protegida, dónde pueden acudir, que es al 112 básicamente, y el 112 ya desvía la llamada al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y tenemos vehículos y personal especializado para recogerlo y llevarlo al centro. Y muchas gracias a los niños que estáis en estas actividades. Bueno, gracias. Venga, a vosotros. Realmente hay dos especies de cernícalos, uno que es el cernícalo primilla, que está amenazado, y otro es el cernícalo vulgar, ¿vale? Que quedan pocos, ¿vale? Este es un cernícalo vulgar, ¿vale? Un joven de este año, el primilla tiene la uña blanca, es un halcón, ¿vale? Es un halcón en pequeñito, ¿eh? Este se alimenta desde salamanquesa, gorriones, alguna vez puede llegar a coger una tórtola. Algunas veces hay incidentes con los pájaros en jaulas, cuando los dejamos en la terraza y demás, por eso lo come. Pero animal, en definitiva, es un animal salvaje que lo que busca es su alimento. Y por suerte vive entre nosotros, ¿vale? Es lo que más me llama. Normalmente es una especie sedentaria, o sea, no migra, aunque algunas poblaciones del norte de Europa sí vienen a pasar el invierno con nosotros, ¿vale? El primilla sí es migrador. El primilla, que es prácticamente casi igual que este, sí pasa el invierno en África, ¿vale? Veis en este caso como es un ave joven porque todas las plumas tienen el mismo brillo, el mismo desgaste. No sé si antes habéis estado explicándola. En este caso no hay diferencia entre una pluma y otra. Veis que todas tienen el mismo brillo, el mismo borde perfecto, ¿vale? Bueno, pues los vamos a soltar porque el pájaro evidentemente está nervioso. ¿Quién quiere poner la mano y lo soltamos? Una. Poner las manos así, poner las manos así. Muy bien, venga. Una, no la cerréis, ¿eh? Preparado, listo. Libertad, que para esa nació las aves. Venga. Ahora, mira, no quiere irse. Están casi extintos en todas las cosas.
lo vamos a liberar.